Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Luz Elena López Rodea. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Por la Derecha, Orientación Legal, por supuesto, a la medida de todos ustedes. Yo les agradezco mucho todas sus vistas y todos sus comentarios del video que les hicimos favor de transmitir vía TikTok sobre el tema de divorcio. Notamos que hay gente que está muy interesada en este tipo de tema, los diferentes procedimientos y las diferentes opciones que existen para llevar a cabo un divorcio en México, hablando de México, porque nosotros nos encontramos en este país, propiamente en Ciudad de México. No se nos vaya del programa porque vamos a estar dando respuestas a todas sus preguntas que nos han hecho. Muchas gracias. Y pues el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante y muy importante y que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Vamos a estar hablando sobre la sustracción internacional de menores y para ello tengo como invitado a Fernando Muñoz, quien nos va a estar compartiendo información sumamente importante. Yo los invito, nuestro chat ya está abierto para que nos puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros en ANESMA Networks, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Luz Elena, muchas gracias, muy buen día y de verdad agradezco la invitación para platicar con ellos sobre lo que es la sustracción internacional de menores. Muchas gracias. Pues este es un tema sumamente importante para toda nuestra hermosa comunidad de México en el extranjero, propiamente también en los Estados Unidos. Seguramente les va a ser de muchísima utilidad y claro que también a nuestra comunidad aquí en México sobre este tema. Me gustaría, Fer, que pudiéramos iniciar con qué significa una sustracción internacional de menores, una sustracción ilícita. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, Luz, mira, la sustracción ilícita de menores o la sustracción internacional de menores viene siendo prácticamente lo mismo. La diferencia está con otros asuntos, es que se da cuando los menores están siendo removidos o trasladados de un país a otro. La sustracción internacional de menores es cuando los menores han sido removidos de México hacia el extranjero o del extranjero hacia México. En este momento, mientras tú y yo platicamos, seguramente se está dando un caso de sustracción. Esto es mucho más común de lo que creemos. Es extremadamente común y se da entre parejas que aún viven bajo el mismo techo o se dan entre parejas que ya están separados. La sustracción internacional de menores se da cuando los menores han sido, repito, trasladados de un país a otro. Muchos países sufren esta situación, México lo padece, muchos niños vienen a México desde el extranjero o se van de México hacia afuera. Pero me gustaría platicar estrictamente de lo que sucede en la sustracción ilícita de menores entre México y Estados Unidos. ¿Y por qué lo hago así? No hay ninguna preferencia, pero el punto es que México y Estados Unidos comparten una enorme frontera de 3.200 kilómetros y un flujo migratorio que no se da en otras partes del mundo. De hecho, Tijuana y San Isidro es el punto migratorio donde mucha gente está cruzando en este momento y anualmente millones de personas cruzan, lo que en ningún otro cruce fronterizo del mundo se da. México también comparte con ellos un gran movimiento migratorio que incluye hombres, mujeres que van a estudiar, van a trabajar, van a buscar una mejor vida. En ocasiones se llevan a sus esposas, en ocasiones allá encuentran una mujer o un hombre con quien se pueden vincular y ahí surge una nueva familia. Desgraciadamente, estas familias en ocasiones no terminan bien, hay algunas diferencias y se separan. En estas separaciones es cuando alguna de las partes se regresa a su país, es decir, a México desde los Estados Unidos. Sí. O desde México se van a su país, a los Estados Unidos. Es ahí donde se da la sustracción internacional de los menores. Muy bien. ¿Por qué es ilícita? Es ilícita porque en el momento en que están removiendo a los menores de un país a otro, están dejando al padre que queda atrás sin sus derechos de custodia, de convivir con sus hijos. Esto y además de alguna manera afectan a los menores en su derecho de estar con su padre, en su derecho de estar en su casa, su cama, sus juguetes, su mascota, su escuela, tal vez su idioma. Así es. Y esto es lo que lo hace internacional.
Así es. Y como lo has comentado, Fer, en este caso no precisamente esta sustracción internacional o esta sustracción ilícita también de menores se da propiamente de que el padre o madre se los lleve, sino que también a través de algún familiar o de alguna pareja de la madre o pareja del padre hace ese acto ilícito y bueno, como bien comentas, el quitar toda la estabilidad y la situación de vida de los niños, niñas y adolescentes que son removidos hacia otro país. Así es. Los menores que están siendo removidos, mucha gente piensa que es por el padre o por la mamá. Sí. No siempre se da así. Desafortunadamente intervienen los abuelos, tíos, hermanos, amigos, el nuevo novio de la mamá, la nueva novia del papá, y están interviniendo en favor de una de las partes para remover a los menores. Hemos encontrado en algunos casos en donde, no hemos descubierto el hilo negro, pero hemos encontrado algunos casos en donde cuando la mamá sustrae a sus hijos, cuando la mamá los remueve de un país a otro, lo hace con el solo propósito de defender a sus hijos o defenderse ella misma, porque existe una atmósfera de violencia doméstica. Sí. No es en todos los casos, pero lo puede existir. Es ahí donde la familia interviene y le empieza a decir, pues aléjate, déjalo, yo te ayudo. Como que vas al parque y me los das, el abuelito se presta, toma a los niños, en fin, no solamente los padres son quienes sustraen. Y en estos momentos en donde se sustrae al menor es cuando empieza lo ilícito, lo estamos removiendo de un país a otro sin que el otro se quede con derechos. Pero no solamente puede ser la remoción ilícita de los menores de esta manera, también una vez que han sido removidos, con permiso, tal vez tengan el permiso de la familia porque, oye, pues que préstame a los niños, me los voy a llevar a México de vacaciones, sí, para que vean a la abuelita, para que platiquen con el tío, van a conocer, en fin, la mamá accede o el papá accede y ahí vienen los niños a México o van a los Estados Unidos, están de vacaciones 15 días con el propósito, con la promesa de volver a los 15 días y se quedan en México. Ahí se configura entonces la retención ilícita. No han sido removidos porque tenían un permiso. Eso hay que verlo muy bien, porque dice, pues, yo importante, tengo permiso. Yo tenía permiso, a mí me dio permiso la señora de venir a México y me los traje. Sí. Sí, nada más que te dieron permiso para que vinieras de vacaciones. Y una vez en México, vacacionando, decidiste quedarte. Y eso es una retención ilícita. Ya la retención, sí, sí. Muy, muy importante todo esto que nos estás compartiendo, Fer, que la gente pueda comprender de qué se trata este acto de la sustracción ilícita de menores a nivel internacional. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pudiera hacer cuando tenemos este tipo de casos? ¿Qué hay que hacer, Fer? Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma. Es muy fácil decirlo mientras estoy aquí en un escritorio platicando con ustedes, pero no es tan sencillo cuando lo estamos viviendo. Nos damos cuenta que nuestros hijos han sido removidos de un país a otro, nos damos cuenta que el papá, mi expareja, mi esposa, me los ha quitado y ya está en México, o ya está en camino a México, o si estábamos en México, ya está en camino hacia el extranjero. Tener calma. Tenga calma de verdad, porque es la mejor manera de que podamos resolver los asuntos. Y lo siguiente que tenemos que hacer, tenemos que platicar con la autoridad central del país donde los menores estaban viviendo antes de haber sido removidos. La Convención de la Haya en su en su articulado, que eso es muy cortita, y no los voy a poner a que lean la Convención de la Haya, es muy clara, es muy didáctica, pero solamente tiene 45 artículos, es muy pequeñita. Sí. Pero la Convención de la Haya está diseñada, como otras convenciones internacionales, para dirimir asuntos entre países. Tenemos que tomar en consideración que los países parte de esta convención y otros convenios internacionales no hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura y de hecho no tienen el mismo sistema jurídico. Para tratar de empatar un poquito las cosas es que se crean estos convenios internacionales. Y la Convención de la Haya nos establece que lo primero que tenemos que hacer es buscar a la autoridad central. Todos los países tienen una autoridad central. Si los niños han sido removidos o trasladados de México hacia el extranjero, la sugerencia primera es comunicarse con la autoridad central mexicana. Sí. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, quienes le pueden ayudar para iniciar un proceso y que podamos encontrar a los niños y puedan ser, después de todo un juicio,
restituidos a su lugar habitual de residencia. Esto es un punto importante, lugar habitual de residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños donde habitualmente dormían, estaban, tenían su casa, su escuela, amiguitos, mascota, ese es su lugar habitual de residencia. Cuando los removemos entonces es cuando tenemos que tomar en cuenta que hay que devolverlos a ese lugar. Muchas gracias, Fer. Vamos a hacer un corte rapidísimo, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más a fondo sobre qué hacer en estos casos y platicar de este tratado internacional muy importante. No tardamos nada, regresamos y recuerden que vamos a estar respondiendo preguntas de este video que hemos publicado sobre el tema de divorcio. No tardamos, regresamos. Hola, mi nombre es René Álvarez y te invito a seguir a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Yo soy Ciro López y te invito a que sigas a Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Solo por Anesma Networks. Soy Vero Eco, te invito a que no te pierdas nuestro programa Diseña Vida Sostenible. Te daremos recomendaciones, ideas, consejos para que juntos podamos tener un planeta más sano, más justo, más armónico. Solo por Anesma Networks. Pues ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Recuerden que el día de hoy estamos tocando un tema sumamente importante, la sustracción internacional de menores. Y como bien lo ha comentado Fernando Muñoz, no precisamente se trata cuando alguno de los padres remueve a sus hijos del país a donde era su país de residencia habitual, como bien ha comentado, el lugar a donde ellos tenían su residencia. Puede ser que también a través de ciertos familiares, amistades o nuevas parejas, parejas de los padres son los que remueven a estos niños. Fer, me gustaría que nos pudieras comentar esta situación y plantear ciertos ejemplos sobre qué podemos hacer en este tipo de casos. No. Nos has comentado que hay que aplicar un tratado internacional para poder resolver este tipo de situaciones. Uh-huh. Nos has ya proporcionado también el dato de la Autoridad Central Mexicana. Uh-huh. Las personas que estén sufriendo una circunstancia así, que se encuentran en México y que se hayan llevado a sus hijos a otro país, tienen que dirigirse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, propiamente a la Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior. ¿Qué pasa también, por ejemplo, de los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en los Estados Unidos o que se encontraban en los Estados Unidos y fueron sustraídos, por ejemplo, a México? En este caso, los menores que han sido removidos desde los Estados Unidos hacia México se considera también una sustracción ilícita de menores. Tenemos que reconocer, como yo lo decía anteriormente, existe diferente cultura, diferente idioma, diferente sistema jurídico. En los Estados Unidos, lo primero que acusan, de lo primero que se menciona, es que los niños han sido secuestrados por el padre. Es que en Estados Unidos, en inglés, se llama parental kidnapping. Entonces, sí se configura en los Estados Unidos ese término, sustracción parental. En México, en Estados Unidos es secuestro parental. En México no existe tal cosa. De entrada, como yo les decía anteriormente, que es lo que tenemos que hacer, es acercarnos a la autoridad central. Si los menores han sido removidos por alguno de los padres, abuelos, tíos, amigos, la novia del papá, el novio de la mamá hacia México, el papá que queda allá, la mamá que queda allá, tendrá que acercarse a la autoridad central de los Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, y ellos serán quienes le harán llegar la información de qué pasos habrá que seguir para que entonces el reclamo venga desde la autoridad central de los Estados Unidos a la autoridad central mexicana para que el caso se inicie y podamos tener una solución pacífica. Muy bien, muchas gracias. ¿Algunas recomendaciones, por ejemplo, de lo que no se tendría que hacer en este tipo de casos? Uh-huh. Yo creo que es muy importante para la gente que sepa estas situaciones de lo que no debe de hacer. Uh-huh. Sí, sí, es muy importante. Miren ustedes, yo les decía que tener mucha calma, respirar y tener calma, pensar qué es lo que vamos a hacer. De entrada, buscar a la Autoridad Central Mexicana. Segundo, hacerse de un abogado que conozca del tema.
Estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera conocían que existe el fenómeno de la sustracción internacional de menores. Tampoco conocen abogados que conozcan del tema y desgraciadamente no todos lo conocen. Si bien es cierto que en la carrera de derecho se conoce, se habla de los convenios internacionales, no se conoce y no se estudia a detalle cada uno de los convenios. Sería larguísima la carrera. Así es. Pero bueno, entonces habrá que acercarse a un abogado que conozca de la materia. De hecho, a través de la licenciada Lucelena López, pueden ustedes tener un excelente manejo de lo que es la sustracción internacional de menores y su solución. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer después de solicitar la intervención de la autoridad central? Seguir los pasos que ellos nos van a dar. Nos van a pedir información de los menores, nombre, edad, estatura, todos los datos básicos de esto. Nombre de quien sustrae, el nombre del padre o la madre que está removiendo a los menores de un país a otro. Es importante esta información, todos los datos de la persona. Y evidentemente nos van a pedir también documentos que incluyan, pues, al acta de nacimiento para probar la filiación con el menor que estamos reclamando que es nuestro. Sí. Nos van a pedir información sobre custodia probablemente, toda la información de nuestra pareja o expareja. Y también nos van a pedir que les digamos en dónde nosotros tenemos conocimiento que los menores podrían estar en México si han sido removidos de los Estados Unidos hacia México. Esto es muy importante que digamos esta información. ¿Por qué? Porque en el momento en que el caso viene desde la Autoridad Central de los Estados Unidos a la Autoridad Central Mexicana, en ese momento la Autoridad Central Mexicana detona un procedimiento que incluye el hacer llegar este caso finalmente al juzgado de la comunidad de la jurisdicción donde el menor pudiera estar. Lo que no debemos de hacer, entre otras cosas, es en esta solicitud que nos manda la Autoridad Central poner 20 o 30 diferentes posibilidades de dónde está el menor. Eso mucha gente lo hace. Tratando de dar el mayor apoyo a la autoridad central para que sus menores sean localizados. Pero esto es muy difícil de darle seguimiento, porque a veces ponen, se pudo haber ido a la casa de la abuelita que vive en San Cirindango, en Hidalgo. O podría estar con su mamá que vive en Zacatecas. Pero no, tiene una tía con la que tal vez se fue a vivir a Veracruz. Es imposible que la autoridad central pueda encontrar unos menores de esa manera. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, uno, establecer que los menores han sido removidos de un país a otro. Dos, establecer quién los remueve. Y tres, dar la información lo más verídico posible de dónde pudieran estar estos niños para que entonces se inicie el proceso. Otro de los asuntos que nosotros sugerimos no hacer es, en el momento en que los menores han sido removidos de un país a otro, el padre que se queda sin estos niños, la mamá que se queda sin sus hijos, de inmediatamente toma un avión y se va al lugar donde los menores pudieran estar. Esto es altamente recomendable que no lo hagan. No lo hagan, y les voy a decir por qué. La parte que sustrae lo hace, decía yo anteriormente, que los padres que sustraen, los señores, los varones, los papás que sustraen, en ocasiones lo hacen por castigar a la mujer. Y son los hijos el instrumento con el que castigan a la señora. Si de verdad la quieren castigar, si lo que no quieren es que la señora tenga al niño, en el momento en que la señora viaja al pueblito donde están el papá y los niños, pueblo chico, todo se sabe. Así es. Y rápidamente le van a decir al papá, oye, vi a María en la estación de camiones. ¿Qué cree que va a hacer el papá que acaba de sustraer a los niños y que no quiere que la mamá los tenga? ¿Qué cree que va a hacer? Pues se va a ir. Si está en el estado de Sonora, se va a ir a Yucatán. Si está en Yucatán, se va a Veracruz. Si está en Veracruz, se va a Guerrero. Pero se va a ir donde la mamá no encuentre a los niños. Por eso, no vayamos a buscarlos. No los busquemos. Mejor, sigamos los pasos que la autoridad central nos da. Tengamos calma, pensemos y busquemos un abogado, como la licenciada López Rodea, que conoce del tema, que es experta en la materia y que le puede ayudar. Otro asunto que sugerimos no hacer es, no inicie un procedimiento de custodia en el país en el que usted va, donde se sugiere que pudieran estar los niños. No inicie un proceso de custodia. ¿Por qué? Porque entonces le da competencia a las cortes locales y rompe toda internacionalidad, si me permite el tema, del caso. Hay que dejarlo que siga fluyendo entre dos países, entre dos autoridades centrales, y olvidémonos del proceso local. No intervengamos de esa manera. Una vez que ha iniciado el proceso y que ya nos contestó la autoridad central, que ya envió el expediente de un país a otro y que se ha iniciado ya formalmente el proceso, lo que también se sugiero que no hagan, por favor no lo hagan, no le llamen a la contraparte.
Mucha gente se siente envalentonada cuando le dice a la autoridad central, ya está radicado tu proceso, ya está en el juzgado X y vamos a solucionarlo. Lo primero que hacen es tomar el teléfono, le hablan y ¿qué crees? Ya te voy a caer, te voy a quitar a los niños, ya inicié un proceso de la Haya y mañana ya... Le están avisando que están iniciando un proceso y el señor lo que va a hacer en ese momento cuelga y se va. Sí. No le avisen, por favor, no le avisen, déjenlo tranquilito. Déjenla tranquilita la señora, inicien su proceso y mejor que sea un juez quien decida este tipo de asuntos a través de todos los pasos de la Convención de la Haya. Esos son algunos de los consejos que sugerimos no hacer. No hacer. Muchas gracias, Fer, que me gustaría en el siguiente, regresando del siguiente corte, que nos platicaras un poquito sobre este proceso que hay que presentarnos ante un juez. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Anesma Networks en Facebook, Instagram, TikTok. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresamos y no se nos vaya porque recuerde que vamos a estar respondiendo las preguntas sobre el tema de divorcio que les hemos preparado para ustedes. Gracias. Regresamos. Hola, mi nombre es René Álvarez y te invito a seguir a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Yo soy Ciro López y te invito a que sigas a Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Solo por Anesma Networks. ¿Qué tal? Soy Vero Eco. Te invito a que no te pierdas nuestro programa Diseña Vida Sostenible. Te daremos recomendaciones, ideas, consejos para que juntos podamos tener un planeta más sano, más justo, más armónico. Solo por Anesma Networks. ¿Sabes que no es necesario divorciarte ante un juez? Yo te lo voy a decir. Uno, puedes divorciarte en la oficina del registro civil cumpliendo con ciertos requisitos. Dos, puedes divorciarte también en la oficina de mediación del Tribunal Superior de Justicia. 3. Si es necesario divorciarte ante un juez, ¿sabías que ya no tienes que mencionar alguna causa justificada? Simplemente con quererte separar de tu cónyuge lo puedes saber. Yo te invito, si quieres tener más información, a mi programa Por la Derecha, todos los lunes, 10 de la mañana, solo por Anesma Networks. Pero no estás despeinada. Pues ya estamos de regreso, recuerden que vamos a estar respondiendo algunas preguntas sobre este tema de divorcio, que muchísima gente, gracias por sus comentarios, si tiene algunas dudas y con mucho gusto las vamos a responder. Muchas gracias también a todos ustedes que nos están sintonizando y que nos han hecho sus comentarios. Muchas gracias, queridísima Azul, aquí nos comenta que varias personas lamentablemente han pasado por esta pesadilla sin saber qué hacer. Aprendamos, informémonos para evitar traumas dolorosos para toda la vida de los menores. Muchas gracias por el comentario y efectivamente vamos a platicar, Fer, sobre lo que se lleva a cabo durante el procedimiento judicial, pero muy importante que le pudieras compartir a nuestro público las cosas que no se te tienen que hacer también durante el procedimiento judicial. ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar? ¿Cómo no, Luz? Mira, una vez que el caso se inicia en la autoridad central, ya sea de los Estados Unidos, para que reclamemos a México, que nos localicen estos menores y nos lo devuelvan a los Estados Unidos, los pasos que nos van a ir dando ellos mismos son que el caso se envía una vez completado el expediente, con todos los documentos, bien documentado, viene a México. La autoridad central mexicana, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo recibe, lo revisa, establece que se ajusta al derecho mexicano y entonces lo hace llegar a la jurisdicción, es decir, si el menor presuntamente está en el estado de Guerrero, entonces el expediente se va al tribunal del estado de Guerrero, quien lo habrá de colocar en el juzgado correspondiente por jurisdicción. Una vez que se inicie el procedimiento, el juez, de acuerdo al articulado del convenio de la Haya, intentará resolver este caso de la manera más amigable posible. Va a intentar dialogar y que los menores sean devueltos de una forma amigable. Si no se da la solución amigable, entonces tendrá que iniciarse un juicio de restitución de menores. En este juicio de restitución de menores, el juez echará mano de todas sus habilidades jurídicas y de los convenios internacionales y de la legislación local para efectos de, primero,
establecer si hay o no una sustracción ilícita de menores y en ese sentido habrá de restituir. Lo que no debemos hacer en ocasiones, tratando de, pues, de influir en el juez, tratando de enriquecer nuestro caso, en ocasiones hay algunos padres, algunas mamás que tratan de darle punch, si me permite el término, sí, a su caso, tratando de llevar información al expediente. Por ejemplo, la mamá puede decir, no, señor juez, sí los traje, pero es que el papá es muy violento. El papá les pegaba, el papá me pegaba a mí, el papá es drogadicto, o la mamá, el señor puede decir, no, es que la señora es, uy, usted no sabe, la señora es terrible y es un mal ejemplo para los niños. Y este tipo de información que traemos al juzgado no sirve para nada. Nada más vamos a viciar el caso, vamos a alargar el caso en el juzgado y lo vamos a viciar y puede que hasta no salga contraproducente. ¿Por qué no debemos traer esa información al juzgado? Pues muy sencillo, porque si eso que están acusando sucedió, si de verdad sucedió, sucedió allá. ¿Cómo el juez mexicano va a poder revisar, verificar y establecer una verdad jurídica si las cosas sucedieron del otro lado de la frontera? El juez mexicano no tiene jurisdicción para ir y vigilar y preguntar y, por supuesto que no. Entonces el juez se va a declarar incompetente para conocer de esas excepciones, va a decir, yo no sé si el señor es violento, yo no sé si la señora es incompetente, yo no sé si la señora se la pasa en la fiesta. Entonces no metan ese tipo de información al expediente porque lo van a viciar, lo van a hacer muy largo, muy cansado y puede que hasta terminen perdiendo. No tengan miedo. Cuando abogados competentes, insisto, como la abogada la licenciada Luz Elena López, u otros abogados que sí conocen del tema, déjense llevar, sigan los pasos que les marcan para que podamos resolver este caso de la manera más eficiente. No viciemos el expediente con información que no necesitamos. Tengan calma, porque una vez que el juez decide restituir, es decir, devolver a los menores de aquí, de este lugar, que no es su lugar habitual de residencia, a su lugar de donde salieron, no tengan miedo. Mucha gente dice, es que le van a devolver los niños al señor que es violento. No sucede así, no es cierto. Lo que sí sucede es que los niños van a ser devueltos al lugar, a la ciudad, al pueblo, al condado donde vivían, para que sea un juez de aquella localidad el que decida si los niños están bien con el papá, están bien en el lugar donde estaban, o definitivamente la mamá tiene derechos suficientes para conservar a sus hijos. Hemos visto casos, tú los has visto también, Luz. Sí. Hemos visto casos en donde los jueces, una vez que son devueltos los menores a los Estados Unidos, la mamá o el papá van con mucho miedo diciendo, principalmente las mamás, sí, van diciendo, es que me van a quitar a mis hijos. Existen muchos mitos. Es que mi hijo es americano y me lo van a quitar. Señora, no existe en bodega de niños. No hay dónde poner a los niños. Así es que nadie se los va a quitar. Cuando regresan al lugar habitual de residencia, regresan para que un juez de la localidad decida si se quedan o no. Y repito, hemos visto casos exitosos donde una vez que devuelven, el juez dice, pues sí, la mamá los trata bien, la mamá está bien, la mamá no tiene ningún problema. Entonces, sí decide custodia allí, en el lugar habitual de residencia, y ordena que devuelvan a los niños al lugar donde la mamá los llevó ilícitamente anteriormente, pero ahora ya no es ilícito. ¿Por qué no es ilícito? Pues porque ya está concurriendo un juez. Ya un juez está diciendo, sí encuentro viable que la mamá se los lleve, pero también le estoy garantizando derechos al padre que se queda. ¿Qué derechos le estoy garantizando al padre? Le estoy garantizando al padre derechos de que los visite a los niños si se decide ir a verlos, porque no sabía dónde estaban. La mamá se fue y ni siquiera dijo dónde iba. ¿Qué derecho le está garantizando que le pueda llamar a sus hijos cuando guste o que los niños puedan venir a visitarlo? De otra manera, se seguirá pensando que es ilícito. Pero en ese momento, cuando retornan a México, no tengan miedo, de verdad, ajústense a lo que es el derecho. Hablen con un abogado que les pueda ayudar, que les pueda guiar y no cometan esos pequeños errores que ustedes creen que son fuerza para su expediente y al contrario, lo pueden viciar. Muchas gracias, Fer. Muy importante, pues, estas recomendaciones y esta información que nos has dado para los padres, que sepan que no se trata de un procedimiento de custodia, que no tiene absolutamente nada que ver. El juez que va a resolver sobre el regreso de los menores únicamente va a decidir sobre eso, sobre ese regreso. Como bien has planteado, si algún padre o madre considera que hay cierto riesgo de que si el juez ordena la restitución, el regreso a su país de residencia habitual,
espiritual y allá puede estar en riesgo porque la mamá es drogadicta, porque hay alguna situación de violencia, exacto, lo que fuera, para eso está la corte competente del lugar donde es la residencia habitual de los niños. Si en este caso es Estados Unidos, los niños se regresan a Estados Unidos, el juez va a tomar las medidas por el interés superior y por el bienestar de ellos, y puede decidir inclusive en favor del otro padre, y ya tranquilamente, como bien has comentado, pueden regresar los niños a México, ya no como tú lo manejas, de manera ilícita, sino de la manera correcta, con la autorización de un juez, y también el otro padre con su debido derecho de convivencia. Así es. Muchas gracias por ilustrarnos con esta información sumamente importante. Vamos a hacer un corte rapidísimo para que nos pudieras platicar justamente sobre este significado de la restitución. ¿Cómo no? Y no tardamos nada, regresamos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como en ESMA Networks, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Regresamos. Hola, mi nombre es René Álvarez y te invito a seguir a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Yo soy Ciro López y te invito a que sigas a Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Solo por ESMA Networks. Soy Vero Eco, te invito a que no te pierdas nuestro programa Diseña Vida Sostenible. Te daremos recomendaciones, ideas, consejos para que juntos podamos tener un planeta más sano, más justo, más armónico. Solo por ESMA Networks. Pues ya estamos de regreso, muchas gracias. Recuerden, estamos platicando sobre el tema de la sustracción internacional de menores. Tenemos como invitado el día de hoy a Fernando Muñoz. Fer, me gustaría también que nos pudieras comentar cómo se da esta restitución y también, muy importante, cuáles son los riesgos de que la gente permanezca en el país a donde sus hijos fueron sustraídos. Yo creo que es una información sumamente importante y útil que le puede servir a la gente. Sí. La restitución se da en el momento en que el juez establece que sí, al lugar la restitución ha establecido que los menores fueron removidos de forma ilícita desde los Estados Unidos hacia México o viceversa. Estamos hablando, como caso hipotético, menores removidos de Estados Unidos hacia México. El juez mexicano establece que sí, al lugar la restitución, ordena que se devuelvan a los Estados Unidos al padre y madre que los reclama, que en ocasiones pudiera no venir. Aquí vamos a platicar un poquito acerca de lo que sucede cuando los niños han sido ordenados a volver. En ocasiones, como ya hablábamos anteriormente, México y Estados Unidos comparten una migración, pero bárbara. Sí. Y muchos de estos ciudadanos mexicanos que hoy, en este momento, mientras estamos platicando, están en los Estados Unidos, están de forma indocumentada. Cuando sus hijos han sido removidos, mucha gente piensa, pero si estoy indocumentado, ya perdí. No. Todo el proceso se puede llevar aunque el papá o la mamá no esté presente durante el juicio. Para eso están los abogados, para eso está la Autoridad Central Mexicana, que estará observando que esto se lleve a cabo de manera correcta. Por supuesto que también la Embajada de los Estados Unidos conoce del caso, porque ellos tienen una copia de todos los expedientes que llegan a México para que puedan platicar con las autoridades centrales sobre ese caso. No intervienen, no litigan, no en favor de uno u otro caso, simplemente conocen del tema. Entonces, cuando el juez ha ordenado que se restituyan los menores pudieran ser ciudadanos norteamericanos, pero su padre o su madre que viven en los Estados Unidos están en forma indocumentada. Pueden viajar los niños. Pueden viajar con un conocido, un amigo, un familiar que sí tenga visa para entrar a los Estados Unidos. Pueden viajar, inclusive ha habido menores que han viajado con asistente de la aerolínea. Ni siquiera es un familiar. Pagan para que un asistente de la aerolínea desde la sala de abordaje tome a los menores, los conduce al avión y no los entrega sino hasta que llega a los Estados Unidos con el padre o madre que lo solicita. Así es de que tengan confianza de que los menores pueden ser devueltos si se sigue un proceso correcto ante el juzgado. Una vez que los menores, reitero, sigamos en este ejemplo de que los niños han sido ordenada su restitución a los Estados Unidos, intervienen autoridades como Migración. Vamos a suponer que los niños ya tienen en México algunas semanas, algunos meses de haber ingresado a México.
cuando ingresan a México, si ingresan por carretera, es muy difícil que obtengan el permiso que las autoridades migratorias mexicanas les otorgan a todo visitante extranjero. Sí. Y si no lo tienen, la autoridad no conoce si tienen 2 días o 2 años en México. Entonces les quieren imponer una multa por haberse excedido de los 6 meses de permiso que tiene todo extranjero al ingresar al país. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que entonces este menor no va a regresar? ¿Me van a imponer una multa? Es probable que no. Lo que vamos a hacer es que a través del proceso que se sigue, el mismo juez nos va a dar la orden para que el Instituto Nacional de Migración conozca que este menor está siendo restituido a los Estados Unidos bajo el convenio de la Haya y que no conocemos si llegó hace 2 meses, hace 2 años, no sabemos. Pero porque tenemos un orden judicial de que devuelvan a los Estados Unidos este menor, las autoridades migratorias son muy cooperativas con nosotros y entonces estos menores podrían volver a los Estados Unidos sin ningún problema. Ahora, una vez que el juez nos establece que nos ha restituido los niños, que ya nos dice, perfecto, da al lugar que vayan de regreso a los Estados Unidos, mucha gente dice, bueno, ya, tranquilo, ya tengo a mis hijitos, voy a visitar a mi abuelita, voy a visitar a mi tía, voy a visitar a la comadre Pachita, sí. Y no hagan eso. La Convención de la Haya establece perfectamente bien que la restitución debe darse de forma inmediata. Por eso, las cortes hacen todo lo posible porque esta restitución sea de forma muy expedita. Una vez que tenemos ya la autorización del juez con todos los documentales de que podemos volver a los Estados Unidos, no podemos irnos de viaje, ni podemos irnos a Cancún, y los quiero llevar al mar, y vamos a conocer a la abuelita, del tío, del amigo, del primo de Nabor. No, vámonos de inmediato, de regreso a casa. ¿Por qué? Porque la contraparte, en ocasiones, se les puede prender el foco o a sus abogados y nos van a interponer un amparo en contra de la resolución del juez que dice de vuelta a los Estados Unidos. Lo pueden hacer. Entonces, sí. Lo mejor es que una vez que tengamos garantizada la restitución, vámonos de regreso a los Estados Unidos o al país donde estamos volviendo con estos menores con la autorización de un juez. Así es, muchas gracias, Fer. Información sumamente importante y la verdad es de que son recomendaciones que nos has proporcionado, la verdad muy útiles para evitar este tipo de situaciones, este tipo de riesgos. Como dices, se interpone un juicio existe de amparo, existe el riesgo, efectivamente. Efectivamente, yo te agradezco mucho. Fer, ¿algunas conclusiones finales, algunas recomendaciones finales que quisieras compartirle al público? Reiterar lo que hemos hablado, es fácil decirlo aquí, tranquilo. No vivo el problema, pero reiterar que lo mejor que podemos hacer es tomar las cosas con calma. No vengan detrás de los menores, no se expongan a que los vean y entonces sea más difícil la restitución. No iniciemos un proceso local para que rompamos lo internacional del caso. Por favor, no viciemos los expedientes con información que no viene al caso, que no necesitamos traer. Por favor, busquemos a un abogado que nos guíe después de haber contactado a Autoridad Central Mexicana, que es el paso número 1. Lo primero que tenemos que hacer es ir con la Autoridad Central de los Estados Unidos, si es que de allá fueron removidos, o la Autoridad Central Mexicana, si es que de aquí fueron trasladados a otro lugar, para que ellos nos guíen, nos asesoren, nos acompañen. De hecho, si necesitamos un abogado, a veces tienen listas de abogados estas instituciones que nos pudieran ayudar. Y comuníquense con la licenciada, que ahorita tendrá una sesión de preguntas y respuestas, pero lo primero que podemos hacer es eso, tomar calma, seguir los pasos que la autoridad central nos da y ajustarnos a lo que el derecho nos dice. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. De verdad, esta información yo estoy segura que les va a ser de suma utilidad. Ya saben ustedes, si están en los Estados Unidos, se tienen que dirigir con la autoridad central correspondiente, que es el Departamento de Estado, la Oficina de Children's Issues, la Oficina de Niños. Y si esta situación se da desde México, que se lleven a sus hijos al extranjero, tendrían que acudir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Han estado apareciendo en pantalla nuestros datos de contacto. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, el correo electrónico es luzhelenaorientacionlegal@gmail.com. Yo te agradezco mucho, de verdad, Fer, toda esta información sumamente importante.
Vamos a hacer rapidísimo una pausa. Fer, yo te invito a que te quedes aquí con nosotros. Vamos a responder, regresando de la pausa, ciertas preguntas que nos hicieron a raíz de esta cápsula informativa que les compartimos la semana pasada sobre el tema de divorcio. No tardamos nada. Recuerden, síguenos a través de nuestras redes sociales como Anesma Networks, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Regresamos, no tardamos nada. Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y life coach. Y quiero invitarte para que todos los viernes te sumes a mi programa Conociendo a los Ángeles, aquí en Anesma Networks, en donde vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el tema de los ángeles, también desarrollo humano, recetas, rituales y mucho más. Además, lo más importante que es que voy a estar muy al pendiente de tu opinión, tus comentarios y tus dudas. Así que ya lo sabes, solo aquí en Anesma Networks. Pues ya estamos de regreso en su programa Por la Derecha, orientación legal, por supuesto, a la medida de todos ustedes, y como el objetivo de este programa es brindarle la asesoría y consejos legales, vamos a hacer una dinámica, Fer, sobre un video que le proporcionamos al público sobre el tema de divorcio. Tuvimos una muy buena reacción de parte de nuestro auditorio y tienen ciertas preguntas, ciertas dudas, que también me gustaría, aprovechando tu presencia, claro, nos pudieras también apoyar. Por Muchas supuesto. Gracias. Pues primero que nada, queremos informarles que nosotros como Anesma Networks nos encontramos en el país México. Propiamente nos encontramos en la Ciudad de México. Algunas personas tenían alguna duda sobre en qué lugar nos encontramos. Efectivamente nos encontramos en México. Así es que esta información que vamos a estar proporcionando va a ser de este país y propiamente de Ciudad de México. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda sobre algún estado en el interior de la República, con mucho gusto se pueden dirigir con nosotros y claro que les podemos brindar información sobre el estado de la República Mexicana de que se trate o de que ustedes requieran información. Nos preguntaron mucho sobre cuáles son los requisitos sobre el trámite de un divorcio administrativo ante registro civil. Pues por supuesto que sí es un trámite que lo podemos hacer aquí en México. Claro que existe, se le denomina divorcio administrativo. Es un procedimiento nada tardado. Realmente tenemos que acudir ante las oficinas de registro civil. Aquí lo importante es de que ambas partes estén de acuerdo. Sí. Efectivamente, que ambas partes estén de acuerdo. Lo que requieren ellos es presentar una identificación oficial vigente de ambas personas, una declaración por escrito, a donde en esa misma declaración inclusive el propio registro civil les proporciona ya un formato sobre esta declaración, a donde se tenga que manifestar ya sea que no procrearon hijos o también teniendo hijos que no son sujetos a una pensión alimenticia en ese momento. Mucha gente tenía dudas de que si aplica tratándose de que tengan hijos. Claro que sí aplica, siempre y cuando los hijos sean mayores de edad o no sean acreedores alimentarios. Otra también declaración que se tiene que hacer, que es al momento de que se lleve a cabo este divorcio administrativo, la divorciante no tiene que estar embarazada. Se hace mediante una declaración. Hay algunos estados de la República que les piden inclusive un certificado médico para verificar que no deben de estar embarazadas. Ahora, si el matrimonio se contrajo bajo sociedad conyugal, lo que coloquialmente se le llama que se casaron por bienes mancomunados, pueden hacer un convenio sobre esta disolución para que pueda continuar este divorcio administrativo, presentando este convenio de liquidación de la sociedad conyugal y, pues, por supuesto, la copia certificada del acta de matrimonio. Aquí en Ciudad de México realmente es un trámite que no es costoso. De acuerdo
acuerdo a la Ley Federal de Derechos del Gobierno de la Ciudad de México para este año 2021, el costo es de 1,305 pesos. No requieren la presencia de un abogado que los apoye. El mismo juez. Ellos exactamente pueden acudir a la oficina del registro civil y presentar ambas partes, por supuesto, mutuo consentimiento. Tienen que estar las dos partes de acuerdo para poder divorciarse. Si tienen alguna duda del interior de la República, recuerden que nos pueden contactar para proporcionarles la información correspondiente. Por otro lado, tenemos información, por ejemplo, de Beth Zárate Díez, que dice que se casó en Ciudad de México y vive en otro lado. Lo puedo hacer desde mi ciudad actual. Llevo 20 años de estar separada. Algunos otros usuarios también nos hacían unas preguntas similares, inclusive que se encuentren en México y la otra parte se encuentra en los Estados Unidos o en algún otro país. Pues, por supuesto que se pueden divorciar. Aquí es muy importante tomar en cuenta cuál es el lugar de residencia habitual. De acuerdo a la legislación mexicana, con que llevemos más de 6 meses viviendo en X lugar de la República, podemos iniciar un procedimiento de divorcio ante juez. No tiene nada que ver del lugar a donde nos casamos. De igual manera, si estamos en el extranjero y la otra parte se encuentra en México, también en este caso, si ya lleva, de acuerdo a la legislación de cada país, por poner un ejemplo, Estados Unidos, también la residencia habitual aplica llevando 6 meses ininterrumpidos, y con ello pudiéramos iniciar un procedimiento de divorcio en los Estados Unidos y llevar a cabo un procedimiento de notificación internacional aquí en México para la otra parte, o de México hacia los Estados Unidos o hacia otro país. También podemos llevar a cabo un procedimiento internacional para llevar a cabo un divorcio. Así es que si es posible, no importa el lugar a donde se casaron. Hay que tomar en cuenta el lugar de residencia habitual, México dentro de la República Mexicana o México al extranjero o del extranjero a México. Sin ningún problema podemos divorciarnos. También tenemos otra pregunta que nos dicen Ángeles 38 y otros usuarios. ¿Cuántos años de estar separada se considera estar divorciado automáticamente? En este caso, pues realmente no es así. Aquí no existe de que... Siguen felizmente casados. Exactamente, siguen felizmente casados, como bien lo has comentado, Fer. Realmente no tiene nada que ver el tiempo, simplemente es llevar a cabo el procedimiento de divorcio, por supuesto. Un tema muy importante que me gustaría, Fer, nos dieras tu opinión tratándose de ciudadanos americanos. San Juana Jiménez nos dice: está divorciada y tiene 2 hijas y tiene que renovar su pasaporte. Tengo que presentar al padre. Tratándose de México, efectivamente, aunque ya ustedes se encuentren divorciados y únicamente el padre tenga las convivencias y no haya habido una pérdida de patria potestad, por supuesto que se requiere de manera forzosa la firma del padre para la autorización de pasaportes. ¿Qué nos pudieras comentar tratándose de ciudadanos americanos? Si son ciudadanos estadounidenses y van a obtener un pasaporte estadounidense en México, tendrán que hacerlo frente a la Embajada de los Estados Unidos o frente al consulado que más cerca les quede por su domicilio. Sí, tendrán que presentar su sentencia de divorcio, su sentencia de custodia, donde establece que es la mamá quien tiene a los menores. En ocasiones, dependiendo si el padre también en México continúa con derechos de patria potestad, es probable que pidan también la presencia del padre, toda vez que no van a pasar por encima de los derechos del padre. Claro, se ajustan las embajadas, en este caso la Embajada de los Estados Unidos en México y sus consulados, se ajustan a la legislación mexicana, y si el padre aún tiene derechos sobre estos menores de edad, si ya tienen mayoría de edad, pues por supuesto que no. Pero si son menores de edad, por supuesto que pedirán también la presencia de ambos padres, aunque estén separados, aunque estén divorciados, para que los pasaportes puedan ser expedidos. Muchas gracias. Muy, muy importante, efectivamente. Tenemos también otras preguntas. Por ejemplo, Bre Portilla 319 dice: necesita un certificado de divorcio. E Ivonne Renua también comenta: el esposo está divorciado, pero no aparece en el registro civil. Bueno, aquí es muy importante. Si ustedes requieren ya un acta de divorcio, se puede solicitar ante la oficina del registro civil. Sin embargo, este comentario que nos
los hace Ivonne, a donde dice que ya están divorciados, pero no aparece en el registro civil. Es muy importante que ustedes sepan, si ya se llevó a cabo un procedimiento de divorcio ante un juez, por ejemplo, no termina ahí el procedimiento. Se tiene que llevar a cabo la inscripción correspondiente de dicha sentencia judicial ante la oficina del registro civil, para que entonces el registro, en este caso el registro civil, tenga esa anotación en el acta. Si es que no concluyeron ese trámite, por supuesto se pueden dirigir con nosotros para poder apoyarlos, concluir ese trámite de esa sentencia y llevar a cabo el procedimiento correspondiente para que se haga esa inscripción ante el registro civil. O si ustedes también quisieran que pudiéramos obtener un certificado de registro civil, por supuesto también se puede hacer. O ustedes mismos pueden acudir a la oficina del registro civil que corresponda, donde se haya hecho esa inscripción de divorcio, para que puedan obtener una copia certificada. También tenemos otro comentario, por ejemplo, de AISMA 125, que dice, si una de las partes se quiere divorciar y otra no, pues ¿qué es lo que puede hacer? Aquí realmente recuerden, y como lo comentamos en nuestra cápsula, en México se le llama este procedimiento de divorcio incausado. No necesitamos una causa, una justificación de que yo me quiero divorciar, y si la otra persona no quiere divorciarse, por supuesto que yo puedo acudir ante el juez, ya sea de lo familiar o civil, depende a dónde me encuentro dentro de la República Mexicana, para simplemente solicitarle al juez, me quiero divorciar. Realmente un procedimiento de divorcio incausado no es un procedimiento complicado, no es un procedimiento tardado, como también alguna usuaria nos había comentado esta situación no es así. Por supuesto que un procedimiento de divorcio incausado es un procedimiento expedito. Lo único que realmente necesitamos es tener el domicilio de la contraparte para poder llevar a cabo esa notificación. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, la situación actual de pandemia, que pues dada la situación, estuvieron varios meses cerrados los juzgados. Ahorita están trabajando un día puerta abierta, otro día puerta cerrada, por ejemplo, en Ciudad de México. En algunos otros estados de la República ya están trabajando de manera normal. Realmente no es un procedimiento tardado. Lo importante es tener un domicilio de la otra parte para poder llevar a cabo esa notificación. Simplemente el juez lo que va a hacer es disolver el vínculo matrimonial. Si tenemos alguna situación de fondo, como una custodia, como una pensión alimenticia, como una liquidación de sociedad conyugal, y no llegamos a algún acuerdo en el procedimiento de divorcio, cuando planteamos nuestra demanda y hacemos una propuesta de convenio y no nos podemos poner de acuerdo, simplemente el juez va a disolver el vínculo matrimonial, y en otro procedimiento pequeño que se le denomina incidente, ahí vamos a poder llevar a cabo las cuestiones de fondo para que el juez resuelva. Entonces realmente no es un procedimiento complicado y tampoco es un procedimiento tardado. Isaura 340, Rosamalia 20 y otros usuarios también nos ponen, no sabe en dónde está su esposo, llevo más de 10 años separada, llevo más de 15 años separada y se quieren divorciar. Por supuesto, dentro del procedimiento judicial podemos iniciar el procedimiento. Hay etapas que hay que cumplir en cuestión de la notificación, hay recursos, precisamente si no tenemos el domicilio, para agotar esas etapas dentro del procedimiento judicial, para en su momento podernos divorciar. Así es que también lo podemos hacer. Divorcio sin pagar nada, también nos preguntan. Pues realmente, recuerden, si hay la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo y nos podamos divorciar ante registro civil, realmente lo único que hay que pagar son esos derechos de $1,305. Si también tenemos la intención, por ejemplo, a través de la Oficina de Mediación del Tribunal Superior de Justicia, de ver alguna posibilidad de un convenio, también lo podemos hacer directamente ante los mediadores del Tribunal Superior de Justicia. Hay mediadores privados, pero si yo no tengo recursos para pagar un mediador privado, puedo acudir a la Oficina de Mediación del Tribunal Superior de Justicia. También, por supuesto, este medio alternativo de solución de controversia tiene que ser por mutuo consentimiento.
consentimiento, es decir, que los dos estemos de acuerdo para hacerlo. Si no, pues sí tendríamos que iniciar el procedimiento ante un juez, pero recuerden, realmente el procedimiento de divorcio incausado es un procedimiento fácil, es un procedimiento rápido. Actualmente, reitero, hay que tomar en cuenta la situación de la pandemia, pero teniendo en este caso la información del domicilio de la persona, pudiéramos acelerarlo y pues realmente el juez disuelve. Si no nos ponemos de acuerdo en la cuestión de la custodia de nuestros hijos, pensión, exactamente, vendrá después. Por supuesto, vamos a estar respondiendo uno a uno los comentarios que nos han hecho llegar. Se los agradecemos muchísimo. Muchas gracias también. Y vamos a estar también, por supuesto, transmitiendo diferente tipo de videos sobre orientaciones legales, el propósito de este programa. Si ustedes tienen alguna situación en particular que quisieran que abordáramos sobre algún tema en particular, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho todos los comentarios también que nos han hecho en el programa. Muchas gracias nuevamente, Fer, por haber estado acompañándonos el día de hoy con nosotros. Recuerden estar en su programa Por la Derecha con Luz Elena. Nos vemos la próxima semana. Muchísimos saludos, muchas gracias. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Anesma Networks, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Fer. Luz. Gracias a todos ustedes. Saludos.